Hablar de José Iturbi es hablar de un valenciano universal. Un valenciano en los años 30 y en los años 40 llegó a ser seguramente el músico más conocido en el contexto de los cinco continentes. Todo empezó el año 1895, los finales del siglo XIX, que es la fecha del nacimiento de José Iturbi en Valencia. Desde muy niño, desde los 4 o 5 años, empezó a recibir una educación musical, dadas sus innatas condiciones para el piano. Y en el Conservatorio de Valencia fue donde sus maestros fueron de alguna manera conformando esa manera de actuar que le llevaría muy pronto a ser considerado como un prodigio en el mundo de la música, a ser considerado como ese niño que de alguna manera entusiasma a todo el mundo cuando lo oye por sus innatas condiciones para la música. Esa fama le lleva ya a conseguir una beca en el Conservatorio de París, es decir, una beca que le va a permitir ampliar sus estudios, conocer a profesores de indudable talla universal y que va a enriquecer extraordinariamente su mundo musical. Es una formación que de alguna manera se completa dedicándose exclusivamente ya al conocimiento del piano, recibiendo lecciones en Bilbao, muy específicamente de profesores que hicieron de él seguramente el mejor concertista de su época. Tan es así que ya en el año 1912, yo quiero que las fechas simplemente queden fijadas un poco para conocer el contexto histórico en el que se va desarrollando su vida. En el año 1912, como decía, se inicia o inicia él una gira universal. Es decir, es un joven de apenas 17 años que ya va a ser presentado en todos los grandes, en todas las grandes ciudades de Europa, aquellas que realmente siempre tienen ese gusto por la música que todos admiramos. Visitará París, visitará Viena, que son los grandes centros, visitará Berlín, es decir, hará un recorrido que le llevará a ser ya absolutamente conocido. Tan es así que, aun siendo el tiempo de la Primera Guerra Mundial, y no debemos olvidar que estamos hablando de esa etapa en la que 1914-1918, de alguna forma, el mundo está convulsionado por una guerra en la que intervienen todos los países del mundo, países que antes nunca habían intervenido en una guerra directa entre sí. Es una guerra en la que los Estados Unidos van a apoyar a Francia e Inglaterra, pero también es una guerra en la que el propio Japón interviene. Es decir, estamos ante un conflicto que de alguna manera distrae o hace que apartarse, diríamos, a la gente de lo que era su vocación en el campo de asistir a los grandes conciertos que se producían. Pero aún en ese contexto difícil, en ese contexto casi imposible, nuestro músico va a seguir protagonizando, diríamos, una presencia permanente. Y es importante, y yo quiero reseñar esta fecha por encima de cualquier otra, que en el año 1918, José Iturbi, ante la situación que se crea o que se está creando a su alrededor, lo habíamos convertido en profesor del conservatorio en Suiza. Ciertamente es un hecho fundamental para el contexto de su vida el que vaya a compaginar no solamente la interpretación, sino también con la posibilidad de estar dando clases. Es decir, la ciudad de Ginebra, que es la más importante del contexto global de esa Suiza que es neutral en la guerra que se está produciendo, pues le permite a él no solo mantener, diríamos, su formación y sobre todo ya su presencia en el mundo musical europeo, sino además dar a conocer una nueva faceta en su vida, que es la de ser él mismo profesor de piano en el Conservatorio de Ginebra, como decía anteriormente. Esa faceta se va a completar todavía más a lo largo de esos llamados los alegres años 20, con su nueva condición de director de orquesta.
Es importante darse cuenta de lo que significa un muchacho, un hombre absolutamente joven, de los 20 años, bueno, en la década de los 20, por decirlo de alguna manera, un hombre que ciertamente ha sido capaz ya, en tan corto espacio de tiempo, en ser reconocido como un fantástico pianista, de ser reconocido como un buen profesor de música, de ser reconocido como un magnífico director de orquesta. Es decir, José Iturbi domina ya todas las facetas, no solo de la interpretación, sino también de la enseñanza y de la dirección de empresa. Ha llegado ya, pues, a la culminación, y no hace falta más que ver los años de los que estamos hablando. Ha nacido en el año 95 y estamos hablando de los años 20. Todavía no ha llegado a la treintena, o está en la treintena, diríamos, iniciada. Esa capacidad extraordinaria que tiene José Iturbe en el mundo de la interpretación, en el mundo y en el mundo de la dirección, le va a llevar realmente a que aquellos que dirigen su carrera como intérprete alcancen la posibilidad de que se presente en Nueva York, es decir, nada menos que en el Metropolitan de Nueva York, donde realmente él se va a presentar o se va a lanzar como bueno, lo que era en ese momento un músico excepcional conocido en Europa. El Metropolitan seguramente será el momento de máxima dificultad para que él consolide una fama que ya había conseguido. Pero no solo que consolide una fama a nivel, diríamos, de intérprete, de pianista, sino también una fama como músico integral capaz de dirigir también orquestas. El éxito que tiene es tan grande, es preciso hablar de ello. El éxito que tiene en el año 1927 debuta en Nueva York. Y su éxito llega a tal nivel que poco después lo vemos ya como director de orquesta en México. Director de la Orquesta Nacional de México. Es decir, su fama ha trascendido a Europa, a los Estados Unidos y a todo el contexto de la América hispana. Es decir, la universalidad de nuestro músico en todos los aspectos que estamos señalando es una universalidad total. Es el hombre que encandila a las gentes cuando le están oyendo tocar. Es un intérprete. Yo quería recordar aquí también que con él tenemos que considerar siempre la figura de su hermana, Amparo Iturbi, que también fue una gran pianista internacional, y que los conciertos que daban los dos conjuntamente, bueno, llenaban todas las salas y era realmente un espectáculo, pues bueno, que todo el mundo quería contemplar. En ese contexto llegamos a los años 30, donde, como digo, primero nos lo encontramos en México, como director de la Orquesta Nacional de México, y después, ya saltando, diríamos, a lo que será el principio de su fama absolutamente mundial y su consideración por encima de cualquier otra circunstancia, 3 años después de estar en México, es decir, él está en México de 1933 a 1936, y poco después, insisto, en el 36, ella director de orquesta en Rochester. Y es importante resaltar el tema de que sea director de orquesta en Rochester, porque estamos hablando del país, los Estados Unidos, donde los músicos son mejor pagados, donde las orquestas tienen realmente una composición y una calidad tan extraordinaria que muy difícilmente solo los directores de máximo nivel de todo el mundo son capaces de llegar. Pues bien, entre esos directores mundiales que tendrán fama a lo largo de los tiempos, José Iturbi es uno de ellos que se da a conocer o que es recibido ya como uno más en ese conjunto de directores que admiran en los Estados Unidos. Y bueno, ese estar en Rochester, ese darse a conocer a todo lo que significa el mundo de la música en más alto nivel,
le lleva a consolidar definitivamente su carrera con el único cometido que hasta el momento nadie podría haber planteado. Y es decir, lo encontramos y lo hemos visto todos nosotros, bueno, todos nosotros lo hemos visto, los que ya somos mayores y generaciones anteriores, y bueno, todos aquellos que gustan del cine, lo hemos visto en el cine como director de las grandes orquestas que aparecían. Hay un tiempo en la vida de Hollywood en las que las grandes películas se iniciaban con el conocimiento de una orquesta que tocaba, que de alguna manera iniciaba, diríamos, el proceso de la película que se iba a plantear. Una cuestión que se alargaría, y habrá otro director español también muy conocido, Xavier Cugat, que, bueno, de una calidad no tan grande como José Iturbe, pero que quiero significar simplemente que hay un momento en el que el cine tiene una pasión por la música y sobre todo para dar a conocer a los grandes intérpretes y también las grandes partituras musicales propias del cine a través de una orquesta o de una gran orquesta que aparece en pantalla. Fijémonos lo que digo, porque eso hizo que José Iturbe llegará a todos los lugares, llegará a todos los puntos del mundo en el que el cine tenía una cabida. Se convierte en un rostro popular, en un rostro reconocido en todos los aspectos. De ahí, José Iturbe estará trabajando en el cine hasta el año 1949. Y vuelvo a significar lo esencial de la época en la que estamos. Es decir, durante lo que es toda la decena de los años 40, Iturbe llega a todos los hogares americanos y a todos los hogares del mundo. Y es también el momento, insisto, en el que estamos hablando de la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Por eso tal vez es más importante la figura de Iturbe, porque es un hombre que conoció, que estuvo presente, que participó de los acontecimientos mundiales más importantes. Su vida se extiende en un periodo histórico ciertamente apasionante. Aquel que comprende tanto, inicialmente hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, es decir, las primeras décadas del siglo XX, pero también de la Segunda Guerra Mundial. Y es en el contexto de esas dos grandes guerras en el que él está presente siempre en la vida de todos los ciudadanos del mundo. Yo de verdad me descubro ante un hombre que fue capaz realmente de hacer que su vida fuera una trayectoria en la que, más allá de lo que estaba ocurriendo, de los grandes conflictos mundiales que se tenían, sin embargo, o tal vez por ello, mantuvo su presencia hasta en los hogares de las personas. Bien, en ese contexto, y hasta el año 49, pues José Iturbe hace un montón de películas. Yo, la verdad, es que he tomado nota de algunas de ellas, pero participa en muchas películas en los Estados Unidos en las que siempre aparece. Y bueno, por citar algún nombre, yo creo que seguramente de los nombres más conocidos, pues está la película Vacaciones en México, que fue muy popular, El beso de medianoche, también muy popular, Dos chicas y su vecino. Bueno, hay una serie de películas de Iturbe que llegan a todas partes y que hacen que la gloria del que era un periodista, un pianista primero, que asombraba, fuera después la de un director extraordinario y, más profundamente, creo yo, desde esa perspectiva de el que dirige una orquesta en una película y que llega a todo el mundo, también el de un profesor permanente para todo aquel que iba gustando poco a poco ese mundo de la música. Es difícil, por eso, encuadrar a José Iturbe en un plano concreto de un pianista excepcional, de un gran director, de un profesor, porque es un hombre que globalmente va a permitir que la gente ame la música. Todos nosotros, bueno, la gente que ha podido ver las películas de las que estamos hablando en los años 50, en los años 60, aunque fuéramos muy jovencitos y tal, pero todos tenemos un recuerdo siempre de una figura que nos es habitual, no es una figura extraña, que bueno, que la conocemos
a través de las páginas de un libro, sino que es una figura que está presente en nuestra casa o que ha estado presente en nuestras casas. Y luego, en la etapa final de su vida, Iturbide en este momento tiene ya 54 años. Es un hombre que decide que está cansado ya de ese deambular permanente por el mundo, de ese no tener un lugar donde estar, de no tener un lugar en el que dedicar todo aquello que él ha aprendido y que ciertamente le gustaría trasladar a los demás. Es el momento en el que José Iturbide decide abandonar Hollywood, abandonar los Estados Unidos, abandonar, diríamos, el mundo errabundo del pianista que va de un lugar a otro, para intentar una aventura nueva y una aventura apasionante. Y es la de dedicar todo su saber a su propia ciudad. Es decir, trasladarse a Valencia, insisto, en el año 1949, y en un ambiente de tranquilidad, como director, diríamos, permanente, director perpetuo de la Orquesta de Valencia, intentar llevar a cabo que es el ideal suyo más importante. Es decir, tener una orquesta propia, una orquesta a la que él pueda modelar, una orquesta a la que él pueda, de alguna manera, trasladar el conjunto de sus conocimientos y de su pasión por el arte, y hacer que a la vez esa orquesta, con su nombre, sea un vehículo que haga posible el conocimiento de la ciudad que da nombre a la orquesta en todo el mundo. A mí me apasiona este momento de la vida de Iturbide. La verdad es que, ¿cómo es posible? Debe uno plantearse, debe uno pensar, ¿cómo es posible que un hombre que ha triunfado absolutamente en el cine, que ha triunfado en los Estados Unidos, que ha triunfado en Viena, que ha triunfado en París, que ha triunfado en todos los centros musicales de Europa, de pronto, a sus 54 años, diga, bien, los años que me quedan hasta mi jubilación o mi retiro de este mundo, quiero dedicarlos a mi ciudad natal. Quiero dedicarlos a una ciudad que, vertida a lo que es, diríamos, el modo de ser del mundo mediterráneo, tenga una orquesta, bueno, que realmente sea reconocida al mundo. Yo creo que ahí se recoge algo esencial que los valencianos tenemos que considerar siempre. La pasión musical en Valencia ha sido permanente. Ya hemos citado previamente algunos de los nombres de valencianos universales. El nombre de Salvador Giner, el nombre de Maestro Serrano, el nombre de Chapí, bueno, un conjunto, el Maestro Penella. En Valencia hay una pasión por la música que nos lleva a saber que en cada uno de nuestros pueblos hay por lo menos una banda de música o dos, lo que significa una existencia clara, real, de una pasión por la música. Tal vez, como en algún momento me dijo el antiguo duque de Alba, cuando él era director general de la música, demasiado centrada en las bandas de música. Tenía él mucho interés en que esa pasión de las bandas de música valenciana se convirtiera en una pasión por las orquestas, que es evidentemente un instrumento mucho más complejo. Pues bien, esa tarea de hacer que los valencianos pasaran del umbral de la banda de música a la consideración de lo que significa una orquesta a nivel internacional, es la función que Iturbide se va a plantear hacer a lo largo de su vida. Y hay que considerar que en el año 1950, bueno, pues estamos hace 70 años, no estamos hablando de tiempos demasiado lejanos, en el año 1950, pues Iturbide decide quedarse definitivamente en Valencia, es nombrado director perpetuo de la orquesta y se propone con la gente de aquí conseguir no ya solo que seamos los mejores en los instrumentos de viento. Es un tema que pude conocer en mis relaciones con la orquesta y la banda de Valencia. Que no sea simplemente, diríamos, que no seamos los mejores
en los instrumentos de viento, que lo somos a todos los niveles. Músicos valencianos hay en todas las orquestas del mundo porque somos los mejores en ese campo, sino que además tuviéramos una orquesta con proyección internacional. Eso parece sencillo de decir, pero la verdad es que es muy complicado de hacer, porque necesitas tener grandes intérpretes en todos y cada uno de los distintos cuerpos que componen un orquesta en su conjunto. Instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, y conseguir además que ese conjunto de profesionales suene tan armónicamente que puedas llevar esa orquesta a través del mundo. Pues bien, esa tarea que a mí me parece esencial es la que Iturbi fue capaz de llevar a lo largo de los años que se mantuvo como director de la Orquesta de Valencia. Primero, conformar un cuerpo de músicos que dio un sentido muy especial a la Orquesta de Valencia. Yo he tenido la suerte de conocer músicos de la orquesta que tocaron con él y que siempre recordaban lo que significó la posibilidad, lo que él llevó a cabo, es decir, la posibilidad de que la Orquesta de Valencia hiciera una gira mundial que diera a conocer a Valencia por una parte y a los músicos valencianos por otra. Yo no creo que haya músicos valencianos hay excepcionales, pero alguien que se haya planteado el hacer presente, el hacer concreta, diríamos, esa presencia de la música y de los músicos valencianos en todo el mundo, yo creo que seguramente el único que lo ha llevado a cabo fue José Iturbi. Y creo además, y lo voy a decir con absoluta claridad, que no se le ha pagado nunca ese trabajo que él hizo. Porque José Iturbi, sí, está considerado como el gran director de orquesta valenciano. Pero tal vez, sin embargo, no está considerado como el hombre que se empeñó en una tarea que parecía imposible, y es hacer de la Orquesta de Valencia, que no tenía, como ustedes pueden considerar, en los años 50 y 60, las aportaciones económicas necesarias que puedan tener las orquestas en Nueva York, que puedan tener en Chicago, que puedan tener en todos y cada uno de las grandes orquestas filarmónicas de los Estados Unidos o de la propia Europa, y que sin embargo las convirtiera realmente en una orquesta a ese nivel. Yo cuando pienso en ello, ciertamente siento una admiración absolutamente difícil de esconder, porque, bueno, se puede, tal vez pueda parecer sencillo, hacemos una orquesta que va por todo el mundo. Eso es muy complejo, eso es muy difícil, y sobre todo tan difícil como que ese tema, cuando José Iturbi desaparece, ya no se va a poder mantener. No porque no exista la calidad en los músicos valencianos que existe de sobra, sino porque es necesario siempre un presupuesto extraordinario, un muy fuerte presupuesto, para que eso pueda ser una realidad permanente. Porque no siempre hay buenos violinistas valencianos que puedan cubrirlo, no siempre hay buenos directores que hay que traer de fuera. Y el presupuesto, pues, o está a esa altura, o simplemente el presupuesto no nos permite más que una orquesta, diríamos, de segundo orden en el contexto mundial. Por eso, tal vez, yo creo que sería necesario siempre recordar, cuando leamos Conservatorio José Iturbi, que es el nombre que se le, que en Valencia tiene siempre el conservatorio. El nombre de Iturbi, yo creo, debe ser considerado en ese contexto como el promotor de una aventura que los valencianos vivieron mientras él estuvo, apasionante. Y esa aventura apasionante es saber que en el discurrir de los años 50, en esa década difícil, porque la situación económica en Valencia, bueno, y lo digo en el contexto de España, como todos sabemos, era una situación difícil, muy difícil económicamente hablando, sin embargo, se consiguió que toda Valencia estuviera dispuesta, el ayuntamiento fundamentalmente, que es el que en esos momentos se hacía cargo de lo que significaba el coste de una orquesta,
fuéramos capaces de hacer de ella una orquesta de nivel, de primer nivel mundial, reclamada y, como digo, con una gira mundial o con giras mundiales llevadas a cabo por Iturbe. Desde ese contexto, pues, yo creo que todos debemos satisfacernos de esta figura. Yo no sé si alguien puede ponerla en cuestión. A mí me parece que desde la perspectiva de director de orquesta y desde la perspectiva de pianista, que son las que más conocemos, José Iturbi fue no solo un profesional excepcional, sino el músico valenciano que más conocido en el mundo. Pero además, insisto en esta cuestión, pero además capaz de llevar el nombre de la música valenciana a todo el mundo. Ese yo creo que es el recuerdo, por lo menos que yo quisiera trasladar, y que creo que Dorrat Penaz cumple su misión de estar siempre presente en lo que significa la vida cultural valenciana para exaltar a aquellas personas, que es nuestra única intención en estas conferencias que ofrecemos, aún en tiempos de pandemia. Nuestra única intención es resaltar el valor de los valencianos que seguramente a veces no son reconocidos como tales. Y como Dorrat Penaz tiene como misión esencial la de defender la cultura valenciana por encima de cualquier otra circunstancia, por lo que yo creo que entre esos nombres que estamos dando, la figura de José Iturbi adquiere una personalidad muy diferenciada, muy definida, como el transmisor del nombre de Valencia y de la música valenciana a todo el mundo. Muchas gracias y a vuestra disposición.